El Mazda 787B es hasta la fecha el único vehículo ganador de Le Mans que no utiliza un motor con componentes convencionales, logrando esta proeza en 1991, no sin antes pasar por un calvario para convertir su poco convencional motor Wankel de 4 rotores en un asesino de gigantes en la pista. El R26B, motor de 2.6 litros que entregaba 700 caballos de fuerza a poco más de 9000 RPM y 608 Nm a las 6500, estaba acoplado a una transmisión secuencial Porsche. Todo esto contra los motores V8 y V12 de hasta 7.2 litros de cilindradas de la categoría en la que competía en Le Mans. Luego de años de batallar para encontrar el mejor ajuste en pista, la comisión de Le Mans decide que 1991 sería el último año antes de exigir que todos los vehículos utilizaran motores de cilindrada y especificaciones similares para la categoría, por lo que los ingenieros de Mazda tendrían que echar toda la carne al asador, resolviendo los problemas de fiabilidad y alcanzando hasta los 900 caballos de fuerza en pista, con tanto esfuerzo que hasta el piloto Johnny Herbert tuvo que ser sacado en camilla del auto deshidratado por el doble esfuerzo, pero consiguiendo por 2 vueltas de ventaja la primer victoria para un fabricante japonés en Le Mans.